grupo de delincuentes. Supuestamente me hicieron esta consignación por este valor de 3.700.000. Montaron un pedido, le dimos el dato para que consignaran, supuestamente consignaron e enviaron esta, esta consignación. Es una consignación chiviada, una consignación adulterada, fraudulenta que hacen ellos mismos. Entonces, luego mandaron a un transportador a reclamar el pedido. Nos dimos cuenta luego de que la consignación no aparecía en el banco. Afortunadamente al transportador se le detuvo un tiempo esperando que se confirmara la consignación, En el banco nunca se pudo consignar porque era una consignación o era algo fraudulento. Entonces, bueno, finalmente el señor B llegó, lo mandaron siempre los delincuentes que consignaron a que recogieran la mercancía. Era un transportador, un camionetero. Él vino a recoger la mercancía y nosotros nos dimos cuenta en el momento que el señor llegó. Afortunadamente contamos con el servicio de la policía. Llegó la policía, se le detuvo al hombre, se le investigó y resultó ser que él simplemente era una persona que iba a hacer una carrera, iba a recoger la mercancía y la iban a recoger más adelante. Él simplemente era alguien que iba a prestar un servicio. Los delincuentes grandes, y es una banda grande porque están por varias partes, estos delincuentes simplemente los contactan aquí al negocio para montar el pedido y luego para decir que consignaron. Entonces, gracias a Dios, a mí no me alcanzaron a robar esta plata. Pero es una metodología que están utilizando para robarnos a los comerciantes. Tenemos que estar muy, muy, muy atentos y muy al pie de lo que pase con alguna consignación o con la entrega de mercancías.